Hola, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, ya que se comenzaron a conectar, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de un jovencito, un muchachito que comienza a vivir. Apenas 17 añitos tiene este chamaquito y ya se metió en el lío de su vida. Quiero comentarles cómo comenzó todo. Fíjense que este joven de ascendencia hispana, residía en la ciudad de Athens, Georgia. Era un muchacho normal, no tenía antecedentes. De la noche a la mañana echó a perder su vida. ¿Cómo ocurrió esto? Fíjense que la semana pasada las autoridades del condado de Athens Clark atendieron la llamada de una persona que decía que le habían apuntado con un arma en la cabeza. Cuando la policía llegó al sitio, ¿verdad?, empezaron a interrogarla y escucharon disparos. Llegaron a ver cuando estaban los disparos y no encontraron nada, solamente un carro que había sido baleado. Le habían disparado a varias veces a un vehículo. La policía empezó a investigar y a atar cabos. Dijo, ¿habrá sido el mismo individuo que le apuntó esta señora, el mismo individuo que le disparó a este vehículo? Mientras estaban en eso, entró una llamada al 911, que en una calle como unas 4 millas ahí alrededor, habían intentado asaltar a un muchacho de 21 años y este individuo le disparó, el asaltante le disparó cuando este se negó a entregar el dinero. Y cuando escucharon los disparos, un muchachito de 16 años se asomó, salió a ver qué estaba pasando, ¿verdad? La curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Pues esa misma curiosidad casi le cuesta la vida a este jovencito. El asaltante le disparó al joven, se desquitó con él. Lo que no le pudo robar el dinero al otro, se desquitó con el muchachito de 16 años. Le pegó un tiro y lo dejó gravemente herido. De hecho, todavía está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Y cuando la policía llegó al lugar donde estaba el herido, lo trasladaron en ambulancia de emergencia. Justamente ahí estaban cuando llamó de una gasolinera Shell que había un asalto en progreso. La policía llegó a la gasolinera, bueno, se dirigió a la gasolinera y este individuo que asaltó la gasolinera disparó al aire 2 veces allá dentro de la estación. Disparó como para intimidar y lograr de que le dieran todo, ¿verdad? A pesar de que le dieron el dinero, este individuo disparó. Y este sujeto aterrorizó a todo el vecindario, aterrorizó a toda una comunidad. Todo lo que es el sistema de emergencia de ahí de Athens. Y cuando entraron en ese pánico, hasta cierto punto, lo que pasó fue que empezaron a buscar a este individuo. Y cuando estaban en la gasolinera Shell, justamente en esa gasolinera Shell, escucharon disparos otra vez, y esos disparos eran en una lavandería enfrente, en la calle, al otro lado de la calle. Entonces la policía dijo, ahora sí estamos seguros que este individuo lo vamos a encontrar. Ya tenían una hora jugando al gato y al ratón, hora y media jugando al gato y al ratón. Y se fueron a la lavandería, a la coin laundry, donde escucharon los disparos. Y sorpresa, ¿verdad? La primera que vieron fue una mujer ensangrentada de la cara, que esta mujer les dijo que ya se había caído cuando estaba tratando de huir de los balazos. Entonces, pero ella le fue capaz de señalarles el vehículo de donde habían provenido los disparos. ¿Y saben qué? La policía vio el auto y lo persiguió y se armó una tremenda persecución. Y lo encontraron. Encontraron al individuo. El individuo se chocó contra una banqueta y la policía lo capturó. Saben que ya no llevaba el arma, pero la policía lo capturó como sospechoso de toda esa serie de atracos. Básicamente fueron 4 robos a mano armada, un intento de robo. En ese intento de robo una persona herida, baleada. Y el tipo fue acusado de asalto agravado, fue acusado de robo a mano armada. O sea, delitos graves por lo que podría pasar el resto de su vida en prisión. Un muchachito de 17 años que literalmente no tenía antecedentes. Yo creo que de verdad, a veces las drogas como que pervierten a la gente, como que la vuelven, insana, ¿no? La vuelven loca realmente. Al final de cuentas, este muchacho, quién sabe qué pasaría por su cabeza, pero gracias a Dios lo detuvieron a tiempo, porque ese día andaba cometiendo delito tras delito tras delito en un lapso de 2 horas, menos de 2 horas todavía. Él jugó al gato y al ratón con la policía de un lado para otro y cometió tantos delitos y por fin lo capturaron. Esa es la buena noticia, que por fin lo capturaron, pero estuvo a punto de matar personas. O sea, y eso es lo más delicado del caso. Pero bueno, esa es la crónica de hoy que quería comentarle, mi gente. Cuídense mucho, soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, los veo primero aquí y por favor compartan este video. Hasta la próxima.